Sobre la ciudad de Avilés, en La Carriona, se encuentra un cementerio municipal de origen decimonónico y para muchos cronistas uno de los más hermosos del estado. La profesora titular de Historia del Arte, Carmen Bermejo, calificó el cementerio de La Carriona como extraordinario, por sus obras, por los materiales y por la alta calidad de los artistas y técnicos que allí trabajaron. El cementerio de La Carriona fue inaugurado en septiembre de 1890, cuenta con 2.244 panteones y más de 90.000 enterramientos. Pero lo que sin duda destaca es el conjunto de esculturas y estilos arquitectónicos que nos podemos encontrar en el cementerio y que lo convierten en un auténtico museo de arte al aire libre. Las esculturas y construcciones están llenas de significados y alegorías. Mensajes realizados por gentes que ya no tenían nada ni que ganar ni que perder en este mundo. Advertencias a los vivos para que reflexionemos sobre el sentido del tiempo y de la vida. El ambiente está tan cargado de significados que incluso las esculturas que el tiempo va estropeando parecen que también nos quieran transmitir nuevos mensajes. Entre los restos que reposan en el cementerio de La Carriona hay que hacer una mención especial a los del escritor Armando Palacio Valdés, custodiado por la figura de Demetria, que es un personaje de su obra La aldea perdida. Desde hace más de 60 años las flores adornan la tumba del escritor, quizás haciendo justicia al texto que figura en la lápida.